Todos juntos vamos por aquella estrella. Ganaremos cada punta de su historia y de su lema. Pintaremos de morado acompañado de mi estrella. Juntos escuchamos que se acerque el día de ella. B de mi partido, L de liberación. De dominicanos junto con ellas mejor. Crearemos junto a ella un morado de pasión. Crearemos una estrella llena de tu gran amor. Ven que junto a ti terminaré lo que empezamos. Ven que ganaremos lo que siempre hemos soñado. Juntos de la mano, juntos siempre como hermanos. Crearemos una estrella que perdure con los años. Desde siempre hemos pensado que una estrella está en el cielo, pero siempre hemos buscado por tenerla aquí en mi pecho. Muchos han querido que se apague su destello, pero juntos desde cero la ganamos hace tiempo. Con ella desde adentro arropamos y vencemos. Fueron muchos la batalla, pero ganamos la guerra. Aquellos que perdieron queriendo apagar mi estrella y no se han dado cuenta, seguimos sumando estrella. Esta es la vencida, esta es la definitiva. Junto a ella somos todos, no es que pueda, ya está arriba. P de mi partido, L de liberación. De dominicanos junto con ellas mejor. Crearemos junto a ella un morado de pasión. Forjaremos una estrella llena de tu gran amor. Ven que junto a ti terminaré lo que empezamos. Ven que ganaremos lo que siempre hemos soñado. Juntos de la mano, juntos siempre como hermanos. Crearemos una estrella que perdure con los años. En el marco de esta celebración del movimiento Juntos por Ella, recibimos a la abogada, comunicadora y subsecretaria de Comunicaciones del Partido de la Liberación Dominicana, Yacaren Peinado. Bienvenidos, bienvenidas, estrellas peledeístas, grandes estrellas que nos acompañan en esta hermosa mañana, a todos los dominicanos y dominicanas que están en este momento sintonizándonos a través de las redes sociales. Juntos por ella. Sé que muchos se están preguntando, hace varias semanas hemos estado viendo videos ciertamente de Juntos por ella. ¿Han visto algo? ¿Han visto algún contenido? Y yo creo que alguno tiene curiosidad o sabe por qué estamos aquí en la mañana de hoy. Sí. Bueno, realmente yo quiero explicarle un poquito y también unos compañeros espectaculares que me van a estar acompañando en este escenario preparado especialmente para todos ustedes, que Juntos por Ella lo que busca es rescatar la insignia peledeísta, el trabajo, el esfuerzo consagrado de cada uno de ustedes que han formado y han transformado el Partido de la Liberación Dominicana. Pero eso lo vamos a hacer con una estrella que brille fuerte, que nos asegure el triunfo, que sea una estrella que vaya por encima de todo lo que está en este momento pasando en República Dominicana con el aspecto político. Pero no estoy sola, estoy con un extraordinario compañero que me acompañará para seguir explicando qué es Juntos por Ella. Aristides Marte, bienvenido. Licenciado en Comunicación y Marketing, subsecretario de Comunicaciones del Partido de la Liberación Dominicana. Fundador de la primera cabina y canal del PLD en línea, Aristides Marte. Ya se me escucha. Déjeme llegar allí, compadre, que me llamaron. Saludos, hola, hola, señores. ¿Cómo están ustedes? ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! ¡Eso! Hermana, ahorita el Pachá lo demanda. Ah, te demanda a ti, yo te defiendo. Tú ahorita dice que fácilmente le debemos la carrera al Pachá. Bueno. Señores, bienvenidos. Bienvenidos a esta entrega de Juntos por Ella, que como su nombre bien lo dice, esa estrella que está en el cielo, esta estrella que también está aquí en el centro, la vamos a continuar, que brille y que marque nuestro camino. Un fuerte aplauso para cada uno de ustedes. Y aquí comienza Juntos por Ella. Juntos por Ella. Y también, no voy a estar solo, tú y yo, Yacaren. No, jamás. ¿Quién que sigue después de mí? Estamos acompañados, te toca a ti presentarla. ¿Presento yo? Sí. ¿Seguro? Sí. Amelia Núñez, desde Santiago para el Mundo. Regidora por Santiago, miembro del Comité Central y subsecretaria de la Juventud, Amelia Núñez. Bienvenida. Bienvenida, Amelia. Santiago. Muy buenos días, así es, Santiago en la casa. Feliz, feliz de estar con todos ustedes en el día de hoy. ¿Cómo se sienten? ¡Bien! ¿Se sienten bien? ¡Sí!
Pues párense y démosle un aplauso a nuestra estrella. Así es, y con esta misma gallardía, con esta emoción, es que nosotros debemos de brillar junto a nuestra estrella, acompañarla para erradicar lo que es la lucha social, la crisis política que estamos viviendo hoy en día. ¿Saben por qué? Porque nos está gobernando personas que improvisan, que no saben gobernar y que no les importa el bien de los pobres. Tenemos una población hambrienta, una población con necesidades, con faltas de empleo. Y nosotros somos los encargados de en el 2024 suplirle esas necesidades al pueblo dominicano. Es decir, ¿ustedes se recuerdan de los programas sociales que teníamos hace apenas 2 años? La mayoría están en peligro de extinción. El 911, las tandas extendidas, la tarjeta de solidaridad que era de tanta ayuda para nuestro pueblo. Gracias a Dios que por lo menos le cambiaron el nombre. Solo le cambiaron el nombre, pero el sentido ya se perdió. Lamentablemente. No están. Y usted le pregunta dominicano por dominicano y no la tienen. Y es por esto que nosotros estamos aquí hoy, juntos a la estrella más brillante que será la que este 16 de octubre nos dé la victoria para el próximo 2024, progresemos, nos encaminemos para las sendas del éxito y la prosperanza. Me gustó esa. Me gusta. Amelia, sigue. Me gusta. Y muchos de ustedes dirán, ¿pero qué es eso de Juntos por Ella que tanto mencionan? Yo quiero llamar a nuestro compañero Víctor Vax, que les va a explicar un poco más. Desde la provincia de Valverde, miembro del Comité Central, subsecretario de Relaciones Internacionales, Víctor Vax. ¡Ay, ese es duro! ¡Bendiciones! ¡Ese es duro! ¡Y la calera usó demasiado duro! Pero Galán, ¿cómo estás? Sí. Bienvenido, Víctor. Buenos días, bendiciones. Juntos por Ella es la carta del triunfo para nosotros los peledeístas, volver al poder junto a nuestra estrella. Tiene un proyecto de nación donde se beneficiarán los que menos pueden. Cuenta con la experiencia necesaria, sensibilidad y es el perfil que el pueblo está demandando. El PLD hará historia al presentar al país nuestra estrella. ¡Ey! Bueno, pero hay una estrella. Pero falta otra estrella. Falta otra estrella, Víctor. La estrella que más brillará. Pero vamos a llamar a esa otra estrella que falta, que concuerda con todas las ideas que tenemos en la mañana de hoy, Víctor. Vamos a llamar, para que continúe hablando de nuestra estrella, a nuestra compañera Denise Abreu. Ella es licenciada en Administración de Empresas, presidenta del Comité Intermedio La Altagracia, Denise Abreu. Eso, Denise, bienvenida. El Partido de la Liberación Dominicana es conocido por las siglas PLD, siendo este donde está puesta la estrella amarilla, la estrella con 5 puntas. En el año 1956, nuestro profesor Juan Bosch creó un libro. Escribió el libro Cuentos de Navidad. En él mencionó 2 veces la palabra María, la Madre de Dios, que llevaba en su cabeza un manto de color morado. Ese fue el color que propuso para el Partido de la Liberación Dominicana. En ese libro nos dice que el Señor Dios dijo que quería que unos cuantos hombres nobles de corazón bueno supieran el nacimiento de su hijo. Fue ahí entonces donde se comenzó a hablar sobre la estrella de Belén. Hola, ¿cómo están? A propósito, se quedaron mirando. Yo creí que no iba a saludar. No, jamás. Ay. Bienvenida, Denise, bienvenida. Miren, la estrella del PLD no es exactamente la estrella de Belén,
pero tiene el mismo significado, que es el de anunciar un nuevo comienzo. En este momento de oscuridad por el cual está atravesando la República Dominicana, dirigida por el gobierno del señor Luis Abinader Corona y su gente, necesitamos una estrella que nos guíe, una estrella que nos ilumine, una estrella que cumpla con todas las necesidades del pueblo dominicano, una estrella que resplandezca en la oscuridad, porque ella sabe que es allí cuando más brilla. Y no nos dejemos engañar, sí vamos a mirar hacia atrás y vamos a recordar nuestros logros, nuestras conquistas, porque nosotros no hablamos, nosotros lo demostramos con hecho. Y hoy, más que nunca, debemos de caminar de la mano junto a ella, nuestra estrella, para así garantizar en pie de lucha un mejor gobierno para todos y para todas. Ella habla de lucha. Extraordinario, extraordinario. Miren, ella habla de lucha. La compañera habla de lucha y a mí me toca hablar un poquito la realidad. La realidad de esta lucha. Yo, como las luchas son desde abajo, yo voy a bajar, las luchas no son desde arriba. El escenario es suyo, hermano. Miren, desde la historia del PLD, Leonardo, una lucha histórica del PLD, que tú te acuerdes. Sí, lucha histórica. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. 96, año 96 hubo lucha, pero yo voy a un poco más para atrás. Yo me voy a remontar a la realidad de cómo nació el Partido de Liberación Dominicana y esa estrella. Señores, desde que Juan Bosch concibió, pensó en el Partido de Liberación Dominicana, pensó en lucha. Pensó en una lucha desde ese primer congreso que se dio en el año, el 15 de diciembre del año 1973, con el nombre de nuestro prócer, Juan Pablo Duarte. Desde ahí comenzó la lucha. Porque Juan Bosch estaba renunciando a lo que ya no cabía para él, para el beneficio de las ciudadanías, de los dominicanos, porque estaba mirando que donde estaba, la gente se estaba sirviendo ellos y decidió construir un partido que se iba a servir primero al partido para luego servir al pueblo. Pero otra lucha que ahora como que entienden como que es de ellos, los nuestros contrarios. ¿Quién fue que enseñó a la sociedad dominicana a ser oposición política de verdad? Fue el PLD. 1981, ese primer árbol de la corrupción. Primer álbum de la corrupción fue el PLD, señores. El PLD comenzó a enseñarle a esta sociedad a cómo hacer oposición sin tirar un tiro, sin quemar gomas y preservando su garantía física haciendo la lucha. Fue el Partido de la Liberación Dominicana. Hoy en día vemos que eso está digital en las redes sociales y gracias a Dios que hay una democracia. Pero las pautas como norma, quien estableció eso, esa lucha fue el Partido de la Liberación Dominicana. No se abroguen cosas que no son suyas. En el 1990, otra lucha histórica, que nos robaron las elecciones, esa lucha fue más difícil, porque fue una lucha entre los PLDistas, que lamentablemente estaban comenzando a perder la confianza. Y como se entendía en la población que había ese ánimo de que el PLD ganó las elecciones, la gente decía, si no ganamos ahora, si no llegamos al poder ahora, no vamos a llegar nunca. La gente estaba deprimida y comenzaron a tirar la toalla. Eso fue otra lucha interna de los PLDistas. Y luego, el resto, como estamos hablando de historia, es historia. Más reciente, en el año 2000, luego que salimos del poder, el PLD llegó gracias a Balaguer. Olvídense de eso, que más nunca vuelven. Esa era la consigna que ahí nos puso el reformista, que si yo qué, que batatín. Pero la realidad es que ese partido que fundó ese prócer, Juan Bosch, estaba tan bien instrumentado, tan bien hecho, que estaba preparado para las luchas, no solamente gozarse las cosas positivas, sino para salir desde abajo y renacer como el ave fénix. Señoras y señores, el PLD, en términos definitivos, es una lucha constante. Y no es cierto, y actualmente tenemos una lucha, ya está probado históricamente,
que siempre hemos salido victoriosos, con ese puño siempre arriba que dice servir al partido para servir al pueblo. ¡No lo dudes! Arístides, sabemos desde Juntos por Ella y reconocemos que hay 6 aspirantes a la candidatura presidencial por el PLD. Reconocemos que tienen cualidades extraordinarias, que son personas que han trabajado para ganarse el cariño, el respeto del partido y, por supuesto, de cada uno de los y las dominicanas que reconocen su trabajo. Tremendo, compañero. Sin embargo, nosotros, todos ustedes, desde Juntos por Ella, entendemos que particularmente hay una sola estrella que nos representará y es la que yo, con todos mis compañeros, les voy a presentar en este momento. Veamos este video para que ustedes también reconozcan la estrella de la que yo le estoy hablando. Adelante. Yo creo, como Danilo, en un país con políticas sociales de alto impacto que reduzcan efectivamente la pobreza y la marginalidad. Quiero anunciar que Margarita me acompañe en la boleta este 15 de mayo. Como ustedes mismas me han dicho muchas veces, hoy le digo yo, Margarita sigue 4 años más. Gracias, presidente. Gracias por confiar una vez más en la mujer dominicana, en la capacidad de la mujer, en nuestro trabajo. Presidente, gracias. Gracias por poner el oído en el corazón del pueblo. Tiempo. Hemos intercambiado ideas y compartimos la misma pasión y los mismos sueños. Mi querida Margot, la doctora Cerezo, será mi compañera de fórmula como vicepresidenta de la República Dominicana. Con esta emoción y todos puestos sobre sus pies, recibimos a la gran estrella de esta gala, Margarita Cedeño. Estrella, Juntos por Ella, Margarita Cedeño, próxima presidenta de la República Dominicana. Thank you.
Dios mío, doctora. Pero es, miren la estrella que yo les tenía. Es una estrella que brilla por encima de todo, ¿sí o no? Sí. Aquí la tenemos. Doctora, nosotros queremos como pedirle un gran favor. Y por eso hemos organizado un gran equipo técnico, amigos, compañeros y familiares, este escenario, porque queremos comprometerla para que se convierta en la estrella del Partido de la Liberación Dominicana que ganará las elecciones para el 2024. ¡Ay, me gustó! ¡Ay, me gusta! ¡Gracias! ¡Me gusta, me gusta! ¡Que lo acepte, Reto! ¡Gracias por ese honor! ¡Bienvenida, bienvenida a nuestra estrella y el escenario! Es todo suyo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, si me permiten, muchísimas gracias. La verdad que estoy muy contenta con este honor que me hacen. Es un gran privilegio el que me hayan considerado también pues su estrella y que podamos llevar adelante la estrella de nuestro queridísimo Partido de la Liberación Dominicana hacia el triunfo y el progreso que merece nuestro país. A nadie le cabe la menor duda de que el Partido de la Liberación Dominicana ha sido el que más progreso ha traído a nuestro país y a todos los dominicanos y las dominicanas. En cada rincón, en cada comunidad, están las obras que hemos construido. Está el trabajo que con tanto amor y con tanta dedicación hicimos los que creemos en la obra y en el pensamiento del profesor Juan Bosch, nuestro maestro, líder y guía. Sin embargo, nuestros adversarios quieren que nos sintamos avergonzados, quieren golpear nuestros símbolos, que la gente rechace el morado y el amarillo y que la estrella amarilla deje de guiar el camino de los dominicanos y las dominicanas. Pero nosotros no se lo vamos a permitir. Tenemos que mostrar con orgullo, con mucho orgullo, que somos peledeístas, con nuestra frente bien en alto. Tenemos que defender las obras de este gran partido, de nuestros líderes, de toda esta gran familia peledeísta que ama a nuestra gente y que ama a este país. El Partido de la Liberación Dominicana y todos los que formamos parte de esta gran organización política tenemos que actuar, porque el profesor Juan Bosch nos legó una tarea irrenunciable, la más importante de todas, compañeros y compañeras: enfrentar las prácticas individualistas, populistas y conservadoras, las mismas que hoy han vuelto a gobernar nuestro país. Yo los aplaudo a ustedes, porque Juntos por Ella asume la tarea de defensa de nuestro partido en un momento de grandes dificultades, pero también de grandes expectativas, esperanzas y necesidad de nuestro gobierno peledeísta. Nadie puede tener duda alguna del compromiso de ustedes y de la pasión y la convicción de Yacaren, Víctor, Denise, mi querida Amelia, mi queridísimo Arístides. Gracias por esta iniciativa y por su trabajo en favor del PLD y de este proyecto Margarita 2024, que es el proyecto de todos y de todas ustedes. Quiero pedirles ahora a todos que se pongan de pie, o los miembros de este movimiento que se pongan de pie, que levanten su mano derecha y digan junto conmigo, bueno, pues juran ustedes por su honor y su conciencia trabajar sin descanso para que la estrella del PLD vuelva a brillar en todo el territorio nacional, para llevar luz a todo el pueblo dominicano, para continuar la obra del profesor Juan Bosch y liberar a nuestro pueblo de la pobreza y el atraso. Sí, lo juramos. Juramos. Si así lo hicieren, que Dios y la patria los premien, y si no, que se los demande. Gracias. Pueden bajar su mano. Gracias. Compañeros y compañeras, desde hoy, todos y todas, juntos por ella, por la estrella, para hacerla brillar en medio de tanta oscuridad que ha traído el PRM. Juntos por ella vamos a trabajar por el país, por el partido, para representar a la sociedad.
Juntos pensamos un mejor país. Juntos por ella vamos a sentar las bases de un país más justo, más equitativo, donde las mujeres y los hombres perciban el progreso. Juntos creamos una mejor sociedad. Juntos por ella vamos a emprender las nuevas luchas que nos esperan en este arduo camino hacia el Palacio Nacional. Juntos luchamos para volver a estar bien, toda la sociedad dominicana. Juntos por ella tendremos el poder para que el país vuelva al bienestar, a las obras públicas, a la educación, a mejorar la salud de cada dominicano, a que tengamos un gobierno competente que trabaje por y para la gente. Juntos podemos acabar con este atraso al que nos quieren condenar. PLDistas, por amor a la patria, por amor al Partido de la Liberación Dominicana, demuestra tu compromiso bochista, tu compromiso con la Estrella Amarilla y todos a votar el próximo domingo 16 de octubre. Tenemos una cita con nuestro país, tenemos una cita con nuestro pueblo, tenemos una cita con cada dominicano y cada dominicana que hoy está comparando las obras de gobierno del PLD y lo que hoy está gobernándonos, y cada vez pues esa cuenta resulta en rojo. Vamos a trabajar, vamos a ganar no por nosotros, vamos a ganar por nuestro país, por nuestra gente, por esa gente que hoy por hoy no puede llevar sus 3 comidas a la mesa, por esos que hoy no pueden contar con sus medicamentos a tiempo. Vamos a trabajar y vamos a ganar para que podamos tener una sociedad más equitativa, más igualitaria, donde haya más progreso, donde haya bienestar. Vamos a llegar nueva vez, los que sí sabemos gobernar y los que sí sabemos reducir la pobreza, los que sí sabemos crear bienestar, los que sí sabemos apoyar nuestro campo, los que sí sabemos hacer que nuestros agricultores y nuestras agricultoras echen hacia adelante. Vamos a trabajar por nuestra juventud. Vamos a trabajar por nuestras mujeres. Vamos a trabajar para que la educación de calidad sea una realidad en la República Dominicana. No podemos dejar a nadie atrás. No podemos seguir excluyendo. No es posible que se siga trabajando solo para un grupo en desmedro de toda la población. Vamos a ir, mis compañeros y compañeras, a votar el 16 de octubre para que inicie una nueva etapa de esperanza, de reducción de esta ansiedad y miedo que está viviendo la población dominicana. Vamos a ir para que el próximo 16 de octubre, con su voto, el que sea, ojalá que sea siempre el 5, pero el que sea, vamos a ir para que terminemos de iniciar el trayecto hacia la presidencia de la República y hacia el Palacio Nacional, por el bien de nuestro pueblo. Gracias, compañeros. A votar 5. Dios les bendice. Que viva nuestro país, que viva nuestra República Dominicana, que viva nuestro Partido de la Liberación Dominicana. Adelante. ¡Viva! Aquí. Gracias a todos. Eso. Pintaremos de morada acompañando a mi estrella. Juntos escuchamos que es el nombre de ella. Pero en mi partido, el de liberación, de
dominicano, siento con ella es mejor. Su nombre es Margarita, la que el sueño necesita. Su presencia ya está escrita para un mejor país. Ven que junto a ella el regreso está seguro. Ven que lograremos todo esto que está oscuro. Juntos de la mano, juntamente como hermanos, crearemos una estrella para un mejor país. Siempre hemos pensado con estrellas en el cielo, pero siempre hemos luchado por tenerlo aquí en mi pecho. Muchos han querido que se apague su destello, pero juntos desde cero la ganamos hace tiempo. A final del corona dicen no miren para atrás, pero cuando miro lo que veo el progreso nada más. Fueron muchas las batallas, pero ganamos la guerra. Aquellos que perdieron que nunca pagan la estrella. Y no se han dado cuenta, seguimos sumando estrellas. Dicen que la vencida es de la definitiva. Vaya, tomo todo. Ella es Margarita. Mi partido. Necesita para un mejor país. Ven que junto a ella el regreso está seguro. Todo esto que está oscuro. Su propuesta ya está escrita para un mejor país. Ven que junto a ella el regreso está seguro. Ven que alumbraremos todo esto que está oscuro. Juntos de la mano, juntos siempre como hermanos, crearemos una estrella que perdure con los años. Señor, aquí celebrando Margarita siempre. Sí, sí. Deme con la palma, dele con la palma, dice. De mi partido, el de liberación, que dominicana junto con ella es mejor. Su nombre es Margarita, la que el pueblo necesita. Su propuesta ya está escrita para un mejor país. Ven que junto a ella el regreso está seguro. Ven que alumbraremos todo esto que está oscuro. Volveremos a poner la estrella. De esta forma despedimos esta gran celebración rumbo al 16 de octubre. Gota 5, juntos por ella. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ay, la historia de la
historia y de su lema. Pintaremos de morado acompañado de mi estrella. Juntos escuchamos que se acerque el día de ella. De mi partido.